El presupuesto previsto de la próxima adaptación de Acción Real de Blancanieves de Disney que tiene como protagonista Rachel Segler se estima que rondará los 300 millones de dólares estadounidenses. Esta inversión podría convertirse en un punto de preocupación dadas las ambiciosas expectativas de taquillas que tiene Disney para la película, especialmente a luz de desilusiones anteriores como el rendimiento insatisfactorio de la sirenita. Sucede que apenas unos días, un artículo de Forbes captó la atención del público con un titular que sugería que el remake de Blancanieves. Nieves necesitaría recaudar un mínimo de 340 millones de dólares a nivel mundial para calificarse como un éxito financiero. Y aunque muchos lectores se centraron únicamente en el titular, las cifras estaban basadas en una metodología financiera específica del sector cinematográfico del Reino Unido. Estudios como Disney a menudo eligen el Reino Unido como base de producción, en parte para aprovechar los incentivos fiscales ofrecidos por el gobierno británico. Esto implica presentar estados financieros anuales para asegurar las extensiones fiscales Fiscales y créditos fiscales aplicables. Los costos asociados con la creación de una película como esta adaptación de Blancanieves son extensos y aumentan con el tiempo. Estos costos cubren diversas etapas, incluida la preproducción, la fotografía principal y la fase de postproducción, que a menudo se subestima pero que consume muchísimos recursos. Es durante esta última etapa donde se realizan tareas complejas como la edición, los efectos visuales y la CGI, consumiendo una cantidad significativa de tiempo y trabajo. En algunos casos, la carga de trabajo de postproducción incluso puede superar la fase de rodaje en sí. Todas estas consideraciones aumentan la complejidad financiera de producir una película de gran envergadura, particularmente una que está bajo el microscopio como este reinicio de Blancanieves. Dadas estas diversas facetas, los cálculos financieros de Disney y las metas de taquilla para la película sin duda estarán sujetos a un escrutinio intenso en los meses venideros. La película ha sido fuertemente criticada por desviarse significativamente de su predecesor del 1937, una película que le dio a Disney un Oscar especial. El punto focal del debate gira en torno al casting del personaje principal de Blancanieves interpretado por Rachel Segler, una actriz latina de ascendencia colombiana. Alimentando el furor del público, Segler declaró en una entrevista con Variety que su versión de Blancanieves no estará esperando que un príncipe la salve ni está interesada en la idea del amor romántico. Pero ahora bien, basándonos en las últimas revelaciones financieras del Reino Unido que están disponibles hasta el 31 de Junio del 2022 es razonable suponer que la fase principal de rodaje había concluido en ese momento, pero notablemente estas cifras no incluyen los sustanciales costos de postproducción. Ya Disney había asignado aproximadamente 200 millones de dólares o su equivalente en la moneda británica antes de iniciar cualquier actividad de postproducción significativa. Esto implica que tareas importantes como la edición, la adición de CGI y efectos visuales, así como la musicalización, aún estaban pendientes. Añadiendo otra capa de complejidad a la producción de la película, hubo regrabaciones recientes, un hecho no poco común en proyectos bajo el sello de Walt Disney Company en estos días. Aunque el alcance completo de estas regrabaciones todavía están bajo llave, una imagen publicada por el Daily Mail de Reino Unido a mediados de julio este año ofreció a la audiencia un adelanto en la dirección artística de la película. Es notable que esta imagen pretende revelar la apariencia de los siete nanitos, un elemento clave en la narrativa de la película, y aquí ya se el dilema crucial para Walt disney que esta imagen filtrada llegó al ojo público y si vieras esta imagen sin ninguna información adicional o el trasfondo de esta discusión sería prácticamente imposible identificarla como relacionada con el clásico seminal del 1937 que estableció básicamente a Walt disney Studios al principio la expectativa era que disney eligiera a siete personas de baja estatura para los siete enanitos manteniéndose así fiel a la visión original del 37 pero tras las críticas de una figura destacable como Peter Dinklage, Disney decidió cambiar de rumbo optando por actores que no se parecen en nada a los enanitos icónicos que conocemos. Ahora bien, dejando todo esto a un lado, el problema mayor podría ser el potencial rendimiento en la taquilla de la película a luz de todas estas alteraciones. Las imágenes filtradas provienen de regrabaciones recientes, lo que significa que se han sumado gastos adicionales a los ya considerables costos de postproducción. Aunque es difícil determinar el costo exacto de estas regrabaciones, pero las revelaciones financieras hasta finales de julio del 2022 indican que Disney ya había desembolsado alrededor de 200 millones de dólares. Dado esto, parece probable que el desembolso final podría acercarse a la marca de los 300 millones de dólares. Naturalmente, Disney anticipa mitigar algunos de estos costos a través de créditos fiscales del Reino Unido y esta es básicamente la razón principal por la cual eligen grabar en ese país. Pero incluso al tener en cuenta estos reembolsos, el gasto neto de Disney en el proyecto podría seguir siendo Asombrosamente alto. Es razonable pensar que, incluso después de la suma de todo el dinero recuperado a través de esos créditos fiscales en el Reino Unido, el costo real de la producción de esta película podría seguir siendo formidable. Se estima que el gasto neto de esta película podría rondar los 250 millones de dólares, además, que Disney probablemente asignará al menos otros 100 millones de dólares adicionales para la comercialización global de la película, llevando el gasto total proyectado aproximadamente a 350 millones de dólares. Esto significa significa que para simplemente recuperar la inversión, esta película tendría que recaudar alrededor de 700 millones de dólares en la taquilla global. Llegar a 700 millones en la taquilla global, a mi entender, es algo extremadamente difícil para esta película, especialmente teniendo en cuenta los precedentes recientes. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, a La Sirenita, que tuvo muchos problemas para llegar a los 500 millones de dólares a nivel mundial, en teoría esa película debió haber llegado fácilmente a los mil millones de dólares. Pero ¿cuál fue el factor principal que evitó que esa película fuera un éxito. Bueno, que Disney simplemente cambió el concepto querido antiguo, le cambió la raza, cambió la historia, diluyendo así su atractivo masivo. Y si estamos de acuerdo de que ese fue el motivo principal de su fracaso, pues lo mismo puede estar pasando con Blancanieves. Quizás la alteración más llamativa es la ausencia de los siete enanitos como personajes icónicos de la película original, pero otro factor quizás más grande son los comentarios controvertidos hechos por Rachel Segler, añadiendo otra dimensión de complejidad para esta producción. Y creo que con todos estos factores combinados hacen que el camino de la viabilidad financiera sea cada vez más improbable. Así que bueno, mi gente, ahí tienen toda esta información y el por qué. Esta película probablemente será un desastre financiero. ¿Crees tú que la película podrá de alguna manera llegar a los 700 millones de dólares? Lo dudo mucho. Así que déjame saber lo que tú piensas sobre este tema en la sección de comentarios. Si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo hermano Rudy López. Me quité ya.